Bueno, pues ojalá que les quede usted igual de bien esta tercera pregunta por 1.020 pesetas. Victoria, ¿cuál de los deportes, juegos y espectáculos? Pues aquel que está ahí. Escoge, elige la que quieras. Suerte. Gracias. Agudicen su oído, porque de él depende que canten victoria en esta tercera pregunta. Por 1.020 pesetas tienen que decirme películas famosas por su música. Películas famosas por su música. Por ejemplo, Cantando bajo la lluvia. 1, 2, 3, responda otra vez. Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia. West Side Story. West Side Story. Jesus Christ Superstar. ¿Cómo? Jesus Christ Superstar. Hair. Cantando bajo la lluvia. ¿Otra vez? No. Ante todo, ser sinceros. No paso dos aguaceros. Era otra lluvia la que Antonio te indicaba por el color lila, purple rain, claro. Bueno, pues vamos a ver hasta ahí cuántas hay. Silvia, por favor. Ay, qué poquito me han hecho trabajar hoy, ¿eh? Han sido 4 respuestas por 1.080 pesetas. Solo tiene que superar las 9.000 y pico de pesetas de la número 1, con lo cual con 2 ya se proclamarían de nuevo campeones. Yo les deseo que contesten muchísimo más, pero por lo menos aseguren esas 2. Victoria, de nuevo con los 4 grupos. ¿Cuál eligen? Ciencias y naturaleza, de nuevo. En el siglo XIV, don Pedro López de Ayala, canciller mayor de Castilla, escribió un libro titulado Libro de la caza de las aves. Es casi seguro que en estos momentos se sentiría más a sus anchas que ustedes, porque nuestra pregunta va de cetrería. Por 7.441 pesetas, díganos nombres de aves rapaces. Por ejemplo, el buitre. 1, 2, 3, responda otra vez. El buitre. El buitre. El águila perdicera. El águila perdicera. El cuervo. El cuervo. Silencio, reine la paz, porque el cuervo no es rapaz. Pero de todas maneras han conseguido las suficientes, yo creo, para seguir siendo nuestros campeones. ¿Verdad, Silvia? Eso es, Mayra, porque han sido 2 respuestas por 7.497 pesetas cada una, 14.994 pesetas. Menos mal. Pues consiguieron justo las 2 respuestas que hacían falta, así que siguen con nosotros y les veremos el próximo lunes. Y a la pareja número 2 y a la número 1 las veré dentro de unos minutos, como espero que todos ustedes en la eliminatoria. Hasta entonces. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez.